asesor crea más o menos es la persona que va al campo, identifica problemas, facilita la comunicación entre los productores, ve la parte técnica, la parte de gestión, ve todo lo que es intercambio de informaciones entre los productores. Pero más que todo, para mí, asesor CREA es la amistad que tenés con el productor, el más allá de lo técnico, el más allá de lo que podés hacer por ese productor, sino la cantidad de vidas que podés tocar. Sos una persona que se relaciona con 11, 12 productores durante un mes. Sos un eslabón que toca muchísimas vidas. Le agradezco a todo el mundo por estar hoy día aquí y espero que les guste todo el trabajo que hacemos acá hoy día. Ahorita la última vez que compré, que de esta semana, ya bajó a 1.900 la tonelada de harina sorbete. Detrás de un día CREA hay un trabajo infinito. Son horas y horas de trabajo que nadie los ve. Desde el levantarse temprano y visitar toda la propiedad, al sentarse con el productor, identificar los problemas que tiene. Y cuando uno llega al momento del día de campo, uno tiene la sensación junto con el productor de que salga todo bien. Entonces, una vez esté todo hecho y todas las dudas del productor y toda la problemática haya sido para mejorar esa propiedad o ese problema que tenía el productor, uno siente un alivio, es como que una paz de poder haber ayudado en todo lo que hizo, ¿no? Entonces uno se pone en el lugar del productor y dice, realmente el trabajo que vino atrás, todo lo que hicimos valió la pena, y de aquí para adelante se cierra, cada día de campo es como si se cerrara un ciclo y comenzara otro dentro de la propiedad. El momento que el productor queda totalmente feliz con las conclusiones y se da cuenta de que tiene un grupo de 11 o 12 personas o 10 personas que están ahí para apoyarlo y ayudarlo en todo lo que tenga, para mí realmente eso ahí no tiene precio, ¿no? Es algo humano. Y uno cuando sale y el productor se está despidiendo con toda su familia, esas imágenes de ahí siempre se quedan guardadas, digamos, en mi corazón, ¿no? Es lo que para mí valió la pena trabajar, el poder ayudarlo.